¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos mis amigos de Facebook. Miren, les mando este mensaje, cómo vamos avanzando con la enfermedad de este muchacho. Miren nomás, la alegría es de ver lo que hoy en día ya me mandaron este video, el cual yo les puedo confirmar que con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes, sus donaciones, mis hermanos, ahí estamos. Viendo el avance, el mejoramiento con los médicos han puesto todo lo que pueden hacer en estos momentos con este muchacho acerca de su enfermedad. Las llagas ampulosas siguen en sus manos, con un 20% de avance. Ya, mira nomás, los médicos dieron diagnósticos de vida que pues ahora sí están muy activos, de acuerdo a cómo va reaccionando su cuerpo. Entonces pues ahí veamos cómo el muchacho, ya sus manos se le ven solo piel tierna, le han quitado todo lo que es, por ejemplo, su cara ya mejoró bastante, ya no tiene tanto las llagas negras que tenía. Los pies, estamos viendo los pies. Miren nomás, este video lo mandé a grabar para que yo les diera la información a todos mis amigos que estamos con un avance de verdad, con mucho mejoramiento con la ayuda de todos ustedes y la bendición de Dios. Entonces veamos ahí, mira, ya los pies no se le ven bolsas de agua. Están muy pendientes los médicos. Le agradezco a Dios y también le doy gracias a los médicos porque han hecho todo lo que pueden acerca de esta enfermedad. Bien, mis amigos, sigan donando a la tarjeta de la mamá del muchacho. Ahí ella estará recibiendo todas sus donaciones para que pueda ella salvar a su hijo. La familia Villanueva, Manzanares y la señora Rosibel Rodríguez Bautista les agradece muchísimo todo lo que han hecho por su hijo. De verdad, yo les agradezco a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores que están depositando su granito de arena, sus centavitos, sus donaciones. Son bienvenidas todas, todos y todas sus donaciones que manden. Es para la salud de ese muchacho. Hoy en día voy a hacer el video allá en su colonia, allá en su casa donde vive el muchacho, para que vean ustedes, mis hermanos, en qué estado está. Bien, les agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes.